Yo soy el buen pastor que da la vida por sus ovejas. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a uno de los principales fariseos que lo había invitado: cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque corresponderán invitándote y quedarás pagado. Cuando des un banquete, invita a pobres, lisiados, cojos y ciegos, y serás bienaventurado, porque no pueden pagarte, te pagarán en la resurrección de los justos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estas palabras del Señor podrían parecer un absurdo, un contrasentido. Invita, ayuda a gente que no puede hacer nada por ti. Podría ser un gesto de generosidad, por supuesto, de altruismo totalmente desinteresado. Pero no es ese el objetivo de la enseñanza de Jesús. No dice, invita a personas, ayuda a personas que no pueden hacer nada por ti. Dice, invita a esas personas porque serás recompensado en el cielo. Es que debemos tener siempre presente en la cabeza y en el corazón la esencia de la vida eterna. Yo recomiendo leer la primera carta a los Corintios, especialmente el capítulo 15. Cómo San Pablo insiste a aquellos cristianos de Corinto que en muchos aspectos no eran ejemplares y que le hicieron tanto sufrir al apóstol, cómo les insiste en que todo está basado en la resurrección. Si Cristo no ha resucitado, dice San Pablo, vana es vuestra fe y vana es vuestra esperanza. Somos los más desdichados de los hombres, dice expresamente San Pablo. Si Cristo no ha resucitado, ¿qué sentido tiene nuestra fe? Un personaje más o menos brillante, que existió en una época concreta del Imperio Romano y en una provincia siempre complicada como era la provincia de Judea. ¿Eso es todo? Un rabino que venía a predicar un mensaje, no digo revolucionario, pero sí original, pacifista y a la vez que implicaba grandes cambios de fondo, por ejemplo, con el tema de la esclavitud o con el tema de la mujer. Pero al fin, un hombre entre tantos hombres grandes en la historia de la humanidad. Pero es que Cristo no era un gran hombre, ni siquiera era el mejor de los hombres que ha existido. Cristo era Dios, Dios verdadero y hombre verdadero. Y esto lo creyeron, pero sobre todo lo creyeron sus discípulos cuando le vieron resucitado. Es en la resurrección donde se basa todo. Cuando se empiezan a escribir los evangelios, cuando se empiezan a transmitir primero oralmente, las primeras perícopas, así es como se llaman los pequeños fragmentos o frases o partes del Evangelio que tienen un contenido y un significado en sí mismas, las primeras perícopas que se empiezan a transmitir oralmente y luego a escribir son aquellas que hacen referencia a la muerte y a la resurrección. Es la resurrección de Cristo la que lo cambia todo. Es por eso que San Pablo se convierte cuando tiene lugar aquella caída del caballo camino de Damasco. Cristo ha resucitado. Pero si Cristo ha resucitado, dice San Pablo en ese capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, si Cristo ha resucitado,
es que Él es Dios. Y si Cristo ha resucitado, es que nosotros vamos a resucitar. Es decir, hay resurrección. Tendríamos que tener esto de verdad clavado en el corazón y en la mente, porque es la fuente de nuestra fe y de nuestra esperanza. La naturaleza creada por Dios, y el que tiene fe lo proclama así, y el que no lo constata, que existe algo en ella que se llama instinto de supervivencia. La naturaleza quiere seguir viviendo, la vida quiere seguir viviendo, no quiere morir, la vida desea sobrevivir. Esto es un sueño, un ideal, quizá un deseo presente en la humanidad desde sus orígenes, pero hasta la resurrección de Cristo esto no pasaba de ser un sueño, un ideal, un deseo maravilloso. Las grandes pirámides de Egipto no eran más que monumentos a este sueño, a este ideal. Los enterramientos de los hombres primitivos, poniendo los cuerpos de sus difuntos mirando al sol, por ejemplo, o al contrario, mirando al ocaso, eran la expresión de esta intuición, pero no pasaba de ser una intuición, un sueño, un ideal, un qué bonito sería si hubiera algo más después de la muerte. Hasta la resurrección de Cristo, ese sueño, ese ideal, no se convirtió en una certeza. Cristo ha resucitado, y si Cristo ha resucitado, también nosotros resucitaremos de entre los muertos. Y esa es la base de nuestra fe en la divinidad de Cristo, y es la base de nuestra esperanza. Desde esta perspectiva, nosotros tenemos que leer todo el Evangelio, también este texto que acabo de leer del evangelista San Lucas. ¿Cuántas cosas tenemos que hacer que nos cuestan mucho? Algunas en el cumplimiento de nuestras obligaciones, pero no por eso nos cuestan menos. Otras como actos de generosidad. Otras como actos de defensa de nuestro Señor, que implican críticas y a veces, como en el caso de los mártires, la muerte. Por ejemplo, los cristianos que están siendo asesinados día sí y día también en África por confesar su fe a manos de los musulmanes. ¿Por qué lo hacen? ¿Porque no quieren vivir? ¿Porque en ellos no está el instinto de supervivencia? ¿O lo hacen porque tienen fe en Cristo y porque saben que hay vida eterna? ¿Porque tienen esperanza en que si conmigo vivís y si conmigo morís, como dice el Señor, conmigo viviréis en la vida eterna? Hagamos todo desde esta perspectiva. Hagámoslo, el amor al prójimo, por amor a Dios, pero sabiendo que ni un solo vaso de agua que se dé por amor a Dios, especialmente, dice el Señor, a sus sacerdotes, ni un solo vaso de agua quedará sin recompensa. No lo hagamos por la recompensa, pero sepamos con toda certeza que hay vida eterna y que esa recompensa existe. Que así sea.